A mi lado, el abogado Alonso Medina Roa, representante de algunos presos políticos. Acá acaban de salir de la reunión con esta comisión de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que se encuentra acá en Venezuela. ¿Cómo se llevó a cabo la reunión? ¿Qué le entregaron a esta comisión? Sí, hoy en la mañana se realizó la reunión entre los miembros de la Coalición por los Derechos Humanos, los familiares de cada uno de las personas que representa la coalición, con el equipo técnico de la Oficina del Alto Comisionado. En esta oportunidad oyeron fundamentalmente el testimonio de cada uno de los familiares, la descripción de cada una de las torturas que han recibido los familiares detenidos, los presos políticos en Venezuela, con una gran receptividad por parte de la comisión y a la espera, por supuesto, de alguna respuesta. Nuestro compromiso es seguir documentando la realidad con absoluta objetividad de lo que ha ocurrido con el tema de los derechos humanos en Venezuela a los fines de argumentar, presentar, colaborar con la realización del informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos. Seguimos con la expectativa sobre la visita o no de la Alta Comisionada, pero lo importante, lo fundamental, es que este equipo técnico recibió de primera mano el testimonio de cada uno de los familiares, de los abogados, de los representantes de la coalición, a los fines de llevarse una impresión clara y objetiva sobre la realidad. ¿Había algo, o se colocaba en tela de juicio, la falta de equilibrio de una comisión de este nivel? ¿Es así? ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia creemos que es una comisión bastante técnica, con mucha experiencia en la materia, que cualquier organización, cualquier sector que pretenda confundir, engañar esta comisión, evidentemente que es una cuestión muy difícil. Recordemos que ellos vienen trabajando en la situación de Venezuela, haciéndole un seguimiento a todo el tema de los presos políticos desde hace algunos años, desde hace bastante tiempo, y creo que podemos tener esperanza que va a haber un pronunciamiento, va a haber un informe bastante objetivo sobre la realidad. Ahora, aquí hay cosas que son inocultables en Venezuela: el tema de la tortura, el tema de la tortura blanca, el retardo procesal, el desconocimiento de los derechos fundamentales de los presos políticos, el tema de la salud, el tema de la alimentación. Esto bajo ninguna circunstancia se puede ocultar, y evidentemente que la comisión técnica ha percibido todas estas realidades por diferentes sectores. ¿Está consciente la comisión que se violan los derechos humanos en Venezuela? Recordemos que es una comisión técnica que viene a recabar información. Entendemos y respetamos su silencio y su falta de pronunciamiento en este momento. También entendemos que su función es llevar todo este material a Ginebra a los fines de emitir un informe posterior. ¿Hay ya datos de cuándo se emitiría el informe de lo que fue la investigación que hicieron antes? Entiendo que la comisión está acá en Venezuela hasta el 22 de marzo. Y también entiendo que a mediados de año, a finales de junio, julio, la oficina del Alto Comisionado debe emitir un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Por eso, desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, aplaudimos la visita de esta comisión técnica a los fines de recabar. Lo más importante es que oyeron directamente de cada uno de los familiares. Se documentó cada una de las denuncias con los informes médicos, con los relatos directos, y yo creo que esto es incuestionable y bajo ninguna circunstancia se va a poder desconocer. ¿Cuántas víctimas se escucharon acá, el testimonio de cuántas víctimas? Desde la coalición, por la coalición se oyeron aproximadamente 20, 30 víctimas, entendiendo la limitación de tiempo. Recordemos que desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia representamos un número importante de presos políticos, de militares, de políticos, de miembros de la sociedad civil. Lamentablemente no se pudo oír a todos por razón de tiempo, por razón de espacio, pero una representación importante. ¿Qué pudiera limitar la visita de Michelle Bachelet a Venezuela? Yo creo que eso ya es un tema de carácter político. Tendríamos que ver cuál sería la recomendación de la Comisión Técnica. Pero de cualquier a todo evento, creo que es favorable y aplaudimos la participación de la Comisión Técnica. Bueno, ya escuchaban a Alonso Medina Roa, abogado, defensor de derechos humanos, defensor de algunos presos políticos, tanto civiles como militares. El día de hoy se entrevistaron con esta comisión de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se encuentra acá en Caracas. Con esto volvemos.